Bueno, vamos a ver qué tal es esta isla. Vamos a pillar, lo dicho, las ovejas que vemos. Hay que pillarlas enseguida. Aquí hay otra. Van corriendo, me hace gracia que como que van corriendo a tu encuentro. Vale, con este vamos a crear una casa. Las build order, pues a ver si sale por ahí una build order. Y nos la estudiamos ya, porque yo estoy un poco improvisando y no es lo mejor. Vale, otra oveja. Lo bueno del mapa de islas es que no te van a robar las ovejas nunca. El oro sí que nos hace falta ya, ¿vale? Oro. Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Age of Empires. Os traigo el primer mapa que jugué en agua. Es una partida muy interesante, muy igualada. Sí que es cierto que yo creo que en agua lo primero que tienes que hacer es construir flota. Y yo tardé muchísimo en a mí hacerlo. me Creo que cuesta de eso Age of Empires 4. es un O sea, error que esto no contra te un lo jugador encuentras. experimentado te cuesta la partida. Lo que pasa es que, bueno, en estos momentos de la beta nadie era un jugador experimentado. En el Age of Empires 2 hay barrancos, pero no son, no sé cómo comentarlo, no son así. Son diferentes. Vale, venga, vamos a ver. No vayáis a por todos a por la misma oveja, por favor. ¿Y ahora qué leñes hago yo con el explorador? ¿Ahora qué leñes hago yo con el explorador? Pues en estos mapas hay una cosa muy útil que se hace con el explorador. Que es, os lo voy a explicar. Vamos a construir un molino primero. Que es que te permite cazar con el explorador. Una tecnología, ¿vale? Una investigación. Lo vamos a enviar aquí, donde vamos a cazar. Y bueno, en cuanto reunamos, en cuanto subamos de edad, vamos a investigar esta tecnología, porque ahora mismo no tiene sentido. 25 de madera, 75 de oro. Vale, podemos pasar de edad, vamos a pasar ya rápido. La capilla de Aquisgrán, que queremos potenciar. Esta es la posición perfecta. Potenciamos oro, potenciamos madera. Uf, muy buena esa. Muy buena esa posición. Vale, ya hay que coger madera, ¿eh? Que estamos sin madera, hay que cogerla. Muy, muy importante. E investigamos eso de que esta gente pueda. No lo había hecho hasta ahora, pero que el explorador pueda traer los cadáveres de los ciervos. Tiene pinta de que. Es una idea interesante. Es una idea interesante. Venga, vamos a ver si tenemos ya suficiente madera para explorar esa idea. Venga, ¿por qué no? Ah, requisito de edad feudal. Vale. Bueno, si ustedes lo dicen, pues ¿qué hacemos hasta entonces? A ver, yo estoy desarrollándome como si fuera un mapa normal. Realmente no es lo correcto, no es un mapa normal. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vale, hay que ir ya a por el aserradero, aquí cerquita. Aquí es donde vamos a mandar todo lo demás. A ver si podemos investigar esa tecnología de una vez. Vamos a crear un prelado, que ya estamos tardando en crear un prelado. Estamos tardando en definitiva de pasar de edad. Vamos a enviar a esta gente aquí a que nos ayuden un poco. Y a estas también a que nos ayuden un poco a pasar de edad. Hola. Aquí y luego aquí. Y bueno, aquí ya por las vallas. Sí, podríamos. En teoría podríamos habernos arriesgado a crear un mercado. Bla, 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 bla. Bueno, de momento vamos a agotar los recursos. Un mercado no, un puerto que se recoge más rápido. De momento estoy jugando sobre seguro, utilizando las build orders, bueno, más normales de tierra. Venga, 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 venga. Vale, ¿quién se nos queda aquí parado? Ahora ya sí que. Vale, esta tecnología es la más importante. Nos hace falta 50. Venga, 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 lleva el oro. Duplica, literalmente, duplica. Maldita sea. Me están vacilando. ¿Y dónde está el prelado? Métete aquí y po está potenciando todo esto ahora mismo. ¿Dónde está el prelado?
Ahora, se ha metido. Le ha tardado, le ha costado trabajo meterse. Vale, perfecto. Vamos a ver esta tecnología. Lo cazamos. Ah, vale, que lo había matado sin... ¿Y cómo se suelta esto? Ostras, es mucho micromanejo, ¿eh? Es mucho micromanejo, pero... ¡Ostras! Te beneficia una barbaridad. Te beneficia una barbaridad. ¿Me ha desembarcado el hijo de perra? ¿Me ha desembarcado el hijo de perra? Sí, hay algo. Veo como un... Tío, qué cerdo, cómo estás lameando. Pero es que aquí me estás haciendo un favor, subnormal. Me estás matando y yo los estoy poniendo aquí. ¡Ah! ¡Cómo me encanta! Tío, no, que están ahí. Le voy a decir, I won't tell you for lamer. Justicia divina. Justicia divina. Vamos a pasar de edad lo antes posible. ¿Cómo ha llegado aquí? Por un barco, ¿no? Es una pregunta un poco obvia, pero... Bueno. O sea, esta tecnología es bastante interesante, ¿eh? Esta tecnología es que te da la vida. Venga, persígueme. Persígueme si tienes narices. Venga, lo ponemos ahí. Y vamos a por el último. ¡Ostras! Esta tecnología está rotísima. En este mapa, ¿no? Que te permite, si te permite esto, en un mapa abierto... Pues no. No está para nada rota. Pero aquí sí. Es un poco gore, ¿eh? Es un poco gore. Las batallas navales no las hemos probado ahora, pero bueno, las vamos a tener que probar por narices. Ahora mismo. No la había probado hasta ahora, quiero decir. Pero vamos a tenerla que probar por narices ahora mismo. Bueno, y ahora vamos a buscar al suyo y vamos a matarle. Bueno, con esto vamos a sacar una ventaja interesante. Se me ha olvidado. Vamos a hacer esto ahora. La velocidad de recogida de carne más... Ya es un poco tarde, creo yo. Voy a cancelarlo. Podemos pasar de edad. Vale. Doble puerto nos va a hacer falta. Y vamos a potenciar los recursos, la recolección de recursos. Vale, ya lo veo. Vamos a por él. Aumenta la velocidad de movimiento de todos los barcos. Esto hay que estudiarlo. Barco de transporte ni de broma. Barco de pesca tampoco. Bueno, barco de transporte sí. Y a por piedra tenemos que ir. Para crear nuevos centros urbanos. Pero antes de nada quiero crear barcos de guerra. Vale, vamos a ganar este combate. Exacto, quiero crear barcos de guerra. Dame barcos de guerra, galera. Menos mal que he creado un mercado. Previendo situaciones como esta. Ah, mira, que podemos meter aldeanos. ¿O qué? No, creo que no. Creo que se pueden meter barcos o algo así por el estilo. Concretamente, barcos pesqueros. Vale, le hemos matado eso. Venga, va bien el asunto. Ya está. Venga. ¡Oh! Bueno, le vamos a tirar uno. Venga, tíraselo. Que lo podemos reparar. Barco de demolición.
Lo podemos reparar. Sí, lo podemos reparar. Vale, bien, bien, bien. Me deja eso más tranquilo. Esto por si vuelven. ¡Venga, barco de munición! ¡A mamarla! Está costando, está costando. Venga, qué barbaridad. Espero que este barco merezca la pena. Y aquí tenemos otro barco de munición. Qué locura, tío. Qué locura. No debe de tener mala economía el otro tampoco, ¿eh? Va a estar sacándome eso. ¿Qué falla? Ah, que no podemos. Requisito de edad imperial. Me cago en tu estirpe. ¿Y ahora me lo dice? ¿Y ahora me dice ese requisito? No debe tener mala economía para estar... A ver, la nuestra yo creo que es mejor. La nuestra creo que es mejor. Ya podemos hacer un segundo centro urbano. Lo que pasa es que, claro, hacerlo en esta isla... Bueno, lo vamos a hacer en esta isla, qué demonios. Pero no es la mejor opción. Normalmente. Venga, muchas casas. Hay varios que los tendremos que enviar aquí a recoger eso. Bueno, no va mal la producción, no va mal la producción de barcos. Otra galera, otra galera en breve. Vale, yo crearía un puerto más. Pero bueno, hasta entonces... Venga, todo esto está bien, está chetado la producción. De hecho, ahora sí vamos a poder hacer barcos. Venga, uno más. He visto que me han desembarcado. He visto que me han desembarcado. Amigo. Eso ha sido para distraerme. Pero es que somos alemanes. Podemos sacar rápidamente si tuviéramos comida, lógicamente que no tenemos. ¿Por qué no podemos crear? Vale, en cuanto acabemos con esa gente, va a ir la cosa un poco mejor. El problema, lógicamente, va a ser acabar con esa gente. ¿Cuánto cuesta crear los Lanskinetes? 300 de oro. Vale, estamos matando ahí. Pero me está costando esto un montón de retraso económico. Este que los tiene, ¿de qué edad? ¿Cómo se ponen a patrullar los barcos? Me ha hecho un destrozo. No, pero es que no ha acabado. Lo peor es que no ha acabado. Menos mal que está distraído, lo vamos a matar. ¿En qué edad está este tío, infantería? No lo sé.
No sé en qué edad está, pero nos ha destrozado económicamente, venga. Llegó la venganza. Llegó la venganza, pero vamos, nos ha destrozado entero. Barco mercante y todo, se ha permitido el lujo de hacer. Yo creo que no ha debido salir de la isla. Venga, venga. A la comida, no hace falta... resurgir económicamente. Hacerle un bloqueo naval aquí del copón. Con más barcos si puede ser. Voy a decirle tu pickup. Se voy a explicar. Soy buena gente. Attach. Pues me había dejado frito, Me había dejado frito este tío. ¿Cómo accedo a la beta? Spotify. Tienes que ir a Steam, solicitar beta. No sé si todavía está vigente. Y desde ahí se te pone en la biblioteca y simplemente tienes que descargarla. Qué asco me dan estos jugadores falsos. Sí, fijaos qué guarro es, tío. Que no se ha olvidado su nombre, por favor. Major. Qué guarro es, tío. Que dice que se rinde y no se rinde. Y es mentira. Qué guarro, tío. Bueno, ese barco enemigo está durando tanto porque, bueno, lo han reparado los aldeanos, por un lado. Por otro lado, el puerto también repara a los barcos cercanos. Y por otro lado, el Sacro Imperio Romano tiene una tecnología que hace que los puertos reparen todavía más. Entonces creo que por eso ha durado tanto. ¡Qué guarro! ¡Qué falso este tío! Ah, pues si has dicho GG, te retiras, punto. Bueno, venga, vamos a solucionar esto. No, 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 eso no. Vamos a comprar, vamos a hacer un tercer puesto comercial. Ahora sí. Bueno, GG. GG es mentira, pero bueno. Ha costado, las carracas para el showman. Sí, son caras, pero es que hace falta llegar a la cuarta edad, tío. Y además cuesta cada carraca 400 de madera y de oro, una cosa muy parecida. Partida muy manqueante, en tema de... pero me ha gustado, o sea, me ha gustado más de lo que yo pensaba el tema del agua, ¿eh? Lo sienten similar al 3, es un sentimiento nuevo, Pedro, no sabía describírtelo. Vicente, ¿notas alguna diferencia entre las demás versiones? Literal, se ve como la versión Full HD del... Se ve bonito, se ve bonito. Hombre, a mí me cuesta adaptarme. Tampoco lo tengo en gráficos altos, tengo gráficos medios. Me cuesta adaptarme al 3D, ¿vale? Sobre todo al tema del 3D. Me cuesta un poco adaptarme porque el relieve. El relieve es... incluso aunque Age of Empires 3
Era eso, 3D y con relieve. No tenía tanto relieve como aquí las montañas. Mira, partida muy igualada. ¿Has visto alguna característica nueva? Muchas, muchísimas. Sí, 400 de madera un barco, no te miento.